Tras la derrota contra la Liga Deportiva Alajuelense en casa con un marcador de 1-5, el director técnico Paulo César Guanchop reconoce que tienen que dar más para sacar al equipo donde se encuentra. Esta es una responsabilidad, afirma, tanto del cuerpo técnico como también de los jugadores. Precisa que es importante ver lo que viene. Yo creo que todos nosotros, incluyendo el cuerpo técnico, mi persona, todos tenemos que dar más para sacar la tarea. Esto es un desafío, es un reto que todos hemos, que asumimos como tal, y el compromiso está. Sobre la primera, yo creo que no podemos volvernos locos. Yo creo que sí fue una semana importante, buena, ir al Estadio Nacional y enfrentar al Herediano, sacar un punto, después ganar contra el equipo directo, ¿verdad? Contra Sporting. Eso fue importante, sacar 4 puntos. Ahora, lo de hoy, teníamos toda la convicción, las ganas de hacer un buen juego, de tratar de puntuar. La realidad es lo que se dio, ¿verdad? Es un equipo de mucha jerarquía, como lo dije anteriormente, de Liga Deportiva Alajuelense. Y yo creo que tenemos que olvidarnos de lo de hoy, y lo importante es lo que viene. El estratega dijo que se está trabajando para salir de estar en las últimas posiciones. Hay cosas muy buenas que se han hecho muy bien, que hemos avanzado como grupo. Y como les dije a ellos, el rendimiento es así, el alto rendimiento es así. No podemos nosotros estar... después de una victoria, estar contentos y todo, y ya después viene una derrota y ya sentirnos como que ya se nos viene el mundo. Sabemos, entendemos que la situación es compleja, pero que tenemos soluciones para salir de esto.